ustedes no ven lo que yo estoy viendo, pero así, desde este ángulo, así, veo un sol, o sea, no saben, está chispeante, brillante, wow, está, mira, tanto que no puedo ni abrir los ojos, tú y yo sí, ¿ve? Brilla por sí solo. Ay, y cómo me gustaría, de verdad, ver a tanta gente con este brillo, así que brillen por sí solas. El encontrar quiénes somos nos da luz propia, definitivamente. Así que lleguemos y la gente, hay tanta luz de este ser humano, de esta persona, Dios mío, que me cega, o sea, es impresionante. No brillamos, no estamos brillando. Hay mucha gente inconforme con su destino, con sus vidas. Casi nadie trabaja en lo que le gusta. Casi todos, no sé, estamos en trabajos que no son lo que nos gustaría hacer. No sé, un gran director de cine a veces está trabajando de script, o realmente un gran médico está trabajando de taxista, o porque fue el trabajo que me salió. O sea, no brillamos, estamos tan muertos en vida, realmente, esa es la palabra, es dura, es cruel, ¿no? Pues ya me van a escribir que soy una mala, pero no, de verdad, es verle el brillo de los ojos a la gente que no brilla así, no brilla, porque está tan tapado, tantas frustraciones, enterrados en ese hueco, y digo uno, ¿cómo puede ayudar a alguien así? ¿Cómo nos podemos ayudar? Y son tantas cosas que nos podemos ayudar, pero la ayuda de uno mismo es la más fuerte, es la que más nos trae soluciones. El preguntarse, ¿quién soy? Es una buena manera de empezar. Nos confundimos al pensar que uno es el apellido que tiene, uno es la dirección que tiene, uno es la profesión que tiene. Y puede que sí sea, ¿no? Pero puede también que no sea eso. Siempre me pregunto, ¿quién piensa tus pensamientos? ¿Quién piensa tus pensamientos? ¿A qué pensamiento le has dado fuerza? ¿A qué pensamiento le has dado credibilidad y se ha convertido en lo que tú eres? Han pasado situaciones desde muy niños que hemos vivido, no sé, el no saber de un padre que no sabe cómo guiar a su hijo, cree que es lo mejor que puede hacer y para uno es lo peor que le pueden pasar y uno ya está afectado. Experiencias que le pasan en la vida. Entonces ya uno, dependiendo de cuando uno nace hasta los 7 años o de las experiencias que uno vive en el colegio, en la universidad, y ya uno a los 25, 27 años, uno ya tiene un carácter formado, ya tiene unas huellas muy marcadas, ya uno tiene vivencias, ¿no?, que te hacen comprobar que lo que dices es cierto y es verídico, ¿no? Ya tienes verdades comprobadas y eso te hace formar un yo soy. Yo soy estricto, me enerva la impuntualidad, es que yo soy muy directa, es que yo soy muy, no sé, exigente conmigo misma, es que así soy yo y yo no cambio. Entonces, tomémonos un lápiz, un papel, un tiempo y describámonos. Y empecemos a escarbar quién soy realmente. ¿De dónde vienen mis dichos? ¿De dónde vienen mis pensamientos? ¿Vale la pena continuar pensando así? ¿Vale la pena dar crédito a dichos de gente que vivimos repitiendo? ¿Vale la pena? ¿Hasta este punto de qué me han servido esos pensamientos? ¿Hasta ese punto de qué me ha servido ser como soy? Porque uno dice,
¿Cómo construyo el uno, el yo soy? De lo que piensas, de tu conducta, de tus emociones, cómo hablas. ¿Cómo tú puedes decir esa persona? Es que Pedrito es un gruñón, Pedrito es un hipócrita. ¿Cómo sabes? ¿Estás en su casa? ¿Estás en sus pensamientos? Es como su conducta, es como habla. Ahí te da apenas una ventana, pero tú lo describes con una... ¡Uf! No es que así es. Pero a veces son personas débiles, dudosas. No sabes qué pasa cuando se cierra la puerta. No tienes ni idea. A veces, como dice un amigo mío, te lee más un desconocido que un conocido. Y es verdad. Y es verdad. O sea, hay algo interno que se devela. Pero nosotros ni siquiera sabemos quién es ese nosotros. Pretendemos ser alguien. Nos pasamos la vida pretendiendo ser alguien. En respuesta de aceptación, en respuesta de que no vean que soy un débil, en que no sepan que yo no sé. Y empezamos a pelearnos entre compañeros de trabajo. Si yo soy el más, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro. Mira todas las ventas que le he hecho a la compañía y van a contratar a este señor que no tiene ni medio récord de lo que tengo yo. Entonces, para que no se note que estoy en debilidad, que ahora no sé qué hacer, me van a botar. Entonces, yo me muestro así, serio, déspota. Asumimos... parte de un carácter que no nos pertenece, sencillamente porque no nos conocemos y nosotros somos seres cambiantes, constantemente nuestro cuerpo está creando vida, nuestro cuerpo está creando células nuevas, se están renovando y nosotros no renovamos, no cambiamos nuestros pensamientos, no descubrimos el yo soy. A veces nuestro yo soy es el espejo del carácter, de las costumbres, de todo de lo que es nuestro nido donde salimos. Pero un real yo soy no lo tenemos. Entonces no hay manera ni de conocernos, ni de transformarnos, ni de descubrir qué puede ser importante para nosotros, ni poder conseguir logros, ni poder construir, moldearnos. Hay que ser conscientes. El descubrir quiénes somos es un paso tan vital para nuestras vidas, porque nosotros podemos tener la modestia, la humildad de reconocer nuestros valores, nuestro potencial, nuestras debilidades. Si nosotros no sabemos qué somos, es imposible sincerarnos. Y nosotros podemos darnos cuenta de que nos mentimos, de que nos engañamos, de que cuando salimos a la calle estamos oscuros, no brillamos ni para nosotros ni para los demás, porque estamos pretendiendo ser. Entonces, ¿cuándo vamos a brillar como este sol? Y cuando uno brilla con luz propia, los demás lo admiran y dicen, ¿cómo lo haces? ¿Cómo estás tú así? ¿Qué te ves tan completa, tan llena, tan liderando todo? ¿Qué creas? ¿Haces esto? ¿Haces lo otro? Y hay gente que está enterrada, de verdad. Estamos oscuros, no vemos más allá. Entonces, hay que rescatar nuestra luz. Pero hay que descubrir quiénes somos, porque cuando descubrimos quiénes somos, sabemos de qué somos capaces, de qué estamos hechos y cuáles son nuestras carencias para reestructurarlas, para mejorarlas, para cambiarlas. Hoy día, de verdad, yo quiero utilizar este canal, de verdad, mi tiempo, mi dinero, mi aprendizaje, para que este espacio, un domingo, como hoy, que ustedes me ven aquí, que estoy concentrada, estoy grabando y no están mis hijos por aquí brincando, que lo tengo que sopesar y decir, bueno, sí, un domingo para estar en familia, un domingo para estar un ratito con mis hijos, pero decido también tomarme este domingo, este tiempo, para platicar con ustedes, para darles este punto de vista,
para compartirles que es importante dedicarnos un momento a nosotros. Yo en este momento estoy dedicándoselos a ustedes para transmitirles esta sencilla pregunta que ustedes se plantean. ¿Quién soy? ¿Dónde está mi luz? ¿Dónde está mi verdadero ser? ¿Dónde puedo crear mi vida, mi real vida? ¿Cómo puedo construirme? ¿Cómo puedo descubrir mi luz para impartir luz a los demás? ¿Y cómo puedo realmente estar feliz y potencializarme? Son preguntas, son cuestionamientos, es un despertar. Estamos en la época de conexión, estamos en la época de compartir, estamos en una época maravillosa de salir de nosotros. De verdad, hay y que tenemos el poder de hacerlo. Hay gente que no tiene factores alentadores para asumir estos cuestionamientos por el entorno en que viven, pero lo pueden lograr. De verdad, uno sale de donde sea, uno puede salir. A veces una planta retoña dice, pero ¿cómo esta planta salió verde si esto parecía un árbol seco? Y sale, imagínense ustedes. Entonces uno también puede lograrlo porque uno tiene esa chispa del Creador, esa divinidad que nos permite conectar con la creación, porque somos parte de la creación y podemos crear la luz también de nosotros. Así que no perdamos la oportunidad de la vida que tenemos en nuestras manos. Bueno, un besito muy grande. Espero que les haya llegado algo de lo que se dijo en estos minutos en este programa. Y me los imagino que están felices o en pro de ello. Y los quiero muchísimo. Y para mí, cada palabra que les digo de verdad, se los digo con toda la felicidad de mi alma. Yo quiero que mi alma brote en felicidad, en palabras y se conecten. Y que valga la pena este espacio con M de Mujer by Marixa. Un beso, los quiero muchísimo y que pasen un lindo día. Bye.